El día de hoy platicaremos un poco acerca de las pérdidas. Yo creo que todos hemos perdido algo, y es más, seguiremos a lo largo de nuestra vida perdiendo cosas. Pero ¿por qué duelen tanto y cómo es que podemos hacer para superarlas? ¿Cómo podemos comprender más el proceso de la pérdida? Primero que nada, tendremos que apuntar que las pérdidas suponen un duelo. Toda separación, toda ruptura, supone un duelo y este tiene un proceso. La primera etapa, la negación. Ahí decimos cosas como: esto no puede ser, no puede estar sucediendo, esto no puede estarme pasando a mí, esto no puede ser real. Es como un estado de shock en el cual no queremos aceptar la realidad y sucede justo después del evento traumático de la separación o la ruptura. El siguiente paso, la ira, donde experimentas frustración, coraje, inconformidad, franco desagrado, donde por lo general andamos buscando culpables. No buscas quién la hizo, sino quién la pague. Después la negociación, esta esperanza que guardamos de que las cosas no cambien y empezamos a hacer preguntas que no tienen sentido como: ¿qué hubiera pasado si esto, si yo hubiera hecho lo otro, tan solo si hubiera hecho esto, tal vez voy a intentar aquello, tratando de cambiar lo que no se puede? Intentando cosas que no tienen sentido, separándonos de la realidad sin aceptar lo que realmente sucede. Después, la depresión, donde finalmente nos damos cuenta de las cosas, entendemos lo sucedido y al no poder cambiar las cosas y asumir realmente los costos de las circunstancias, empezamos a experimentar emociones y sentimientos como la tristeza y la desesperanza. En esta etapa, y una vez que ya hemos entendido que no podemos hacer nada por lo que acaba de suceder, tal vez busquemos estar solos y empezaremos a aislarnos socialmente por falta de motivación. Como es natural, en esta etapa es posible que pensemos que la vida carece de sentido, y después tendremos que pasar a la aceptación, que es donde empezamos a balancear estas emociones de tristeza que son muy naturales después de una ruptura. Después de la tormenta viene la calma, y justamente la aceptación es ese balance en el cual comprendemos que esta es simplemente una etapa de la vida a la que nos hemos enfrentado y a la que sin duda alguna en algún momento nos volveremos a enfrentar. Es por eso que las pérdidas duelen, son incómodas y a veces difíciles de transitar. En cualquiera de los casos, mi recomendación siempre, siempre será el acompañamiento terapéutico de un profesional de la salud mental. No tienes que pasar por esto sola. No tienes que pasar por esto solo. Es natural que a veces perdamos la brújula y no veamos las opciones, no encontremos las puertas necesarias para salir adelante, y sin duda alguna, un terapeuta, un profesional de la salud mental, nos va a brindar las herramientas para poder transitar por este duelo sin el mayor contratiempo. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Es fácil? Puedes apostar que no. Pero con la ayuda adecuada, puedes salir adelante sin duda alguna. Mira, olvídate de los coaches, olvídate de los gurús, olvídate de todas esas personas que venden o que dan asesorías emocionales, bla, bla, bla. Un profesional de la salud mental es el único capacitado, un terapeuta, para llevarte de la mano en este proceso tan doloroso, para que comprendas tus emociones y vivas todas y cada una de las etapas del duelo y puedas seguir adelante con tu pérdida. Mira, estamos muy acostumbrados a que cuando nos duele el cuerpo, vamos al médico. Pero tenemos la mala maña de que cuando nos duele el alma, no vamos a terapia. A veces las personas me dicen: Rodolfo, dame un consejo. Y sí, mi consejo siempre será: ve al psicólogo, ve a terapia. Yo soy Rodolfo Ugarte, nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto, aquí nos seguimos viendo por la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en tu programa favorito, Hola Quintana Roo. Y recuerda, siempre piensa positivamente.